Y qué bueno, papelindos, bienvenidos a la parte número 7 de Star Wars Jedi Fallen Order, papirris. Bueno, creo que todavía estamos muy, pero muy lejos del final, pero damos continuidad con este hermoso juego que la verdad me ha gustado hasta el momento. Bueno, ya desbloqueamos esta parte, así que vamos por la otra esfera, creo que la esfera número 1, no sé si tocaba hacer algo, pero bueno. Ya veremos. A ver. Aquí está esta esfera que no sé qué carajos toca hacer, la verdad. A ver. Todo está súper cerrado. Aquí tenemos como que una salida. Ah, oh, sí, señores. Pero, ah, bueno, subimos por acá primero. A ver, ¿qué podemos acá? ¿Todo bien, BD1? Me alegra oírlo. A ver, eso es. A ver. O sea que con esto voy a estar moviéndome yo, ¿correcto? Ay, no, no funcionó. Ah, lo tengo. Ahorita se devuelve, me subo. La idea es subirme, papi. La idea es subirme. Ay, pero ¿por qué no? Creo que es así, creo yo, estoy seguro que es así. A ver, 1, 2, ¡a correr! ¡Ay, pero por qué no! ¿Qué carajos pasa, papi? ¿O hay otra compuerta? No, hay más compuertas. Ya debería de poder ingresar así. ¡Ay, lo tengo! ¡Ay, sí, era por ahí! Aquí fue, papá. Uno, rápido. Aquí fue. Eso es. Tenemos otra esfera. Vale. Y punto de guardado. Perfecto. Meditar. Tengo una habilidad. Descansar. Sí, señores, voy a descansar. Listo. Muy bien. A ver. Aquí qué dice. Cal puede ejecutar otro ataque poderoso tras un tajo superior. No sé qué será. A ver, dice: si mantienes pulsado freno, Cal ralentizará su objetivo durante más tiempo. Osh, más tiempo. Oye, pero qué nivel. Bien, ahí vamos bien. Tenemos que expandir a Cal, mejor dicho, hasta ser un maestro super mega Jedi. Ay, sí, se abrió. ¿Pero qué es lo que suena? Es como si detrás hubiera algo gigante que no tengo la menor idea de que sea. Bueno. Hola, BD1. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Pero antes de meter la esfera aquí, vamos a explorar un poco, si no después valemos pito. Aquí qué hay. Nunca había visto algo así. Oh. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué pedo con este man? A ver, acá qué hay, no hay nada. No seas... Ush, qué nivel. A ver, ¿me vas a hacer algo, papá? ¿Me vas a hacer algo? Vámonos. Mentira, yo no sé qué hacer. Me voy para allá. Vamos. Corre, brother, corre.
No sé qué estará cuidando este man acá, pero debe ser algo valioso. Porque ni siquiera le puedo quitar la vida. Ni un poquitico de vida. Esperen, antes de irme para otro lado, vamos a investigar cómo todo está totalmente bloqueado. Y debería entrar allá, o sea, se supone que esta puerta que está acá roja, debería darme el acceso aquí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¡Ay! La alcancé a coger. Bien. Vamos a ver, dale. Dale, babu. Pero otro poquito, otro poquito. Aquí fue. Y aquí fue. Ahora sí, ahora sí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Sos pollísimo! Vale, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Y corre, 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 corre. Ay, papi, qué crack. Vea, todos. Es que todos estos son como aliens. Vean esto, papá. Se los juro, todos son como aliens. Es como una noche. Sean solo susurros. A ver, tenemos una puerta habilitada que no tengo la menor idea de cuál es. Ah, ya sé cómo puedo hacer esto. ¿Y qué son esas cosas? Vale. Debería de... saltar por este lado así. Eso es. Listo, eso fue todo. No, papi, creí que el viento me iba a ayudar. O se supone que debería ayudarme. Ahora sí. A ver. Pareces contento. Ay. Pero ¿qué? ¿Cómo fue ese super salto? A ver, ahora por acá. Salta, bien. Por acá, salta, bien. Uy. Esta mano de picharracos, ¿qué? A ver, algo debe hacer esta cosa. ¡Ah! Una espada láser no lo resuelve todo. Opa. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¡Ay, su madre! Debería curarme estas heridas. No, otra cosa de esas gigantes. No me haga nada, no me haga nada. Los Tefo fabricaron este artefacto como ofrenda al viento. Lo destruyeron por algún motivo concreto. Bueno, y ahora, ¿cómo pretenden que yo? Ay, ay. Ahora, ¿cómo pretenden que yo escape de esta cosa gigante? ¡Oh! ¡Genial!
ahora, vamos por acá otra vez. Ay, no, eso no me gusta. Eso es, perfecto, qué crack. Ahora, abramos este de aquí. Listo. Y salte, papi. Uy, qué nivel mío. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que esos como titanes, no sé cómo se les llamará, no se les puede hacer ningún tipo de daño. A ver. ¿Vas bien, BD1? Vean, solo esferas, todos tienen esferas en las manos. ¿Y esto qué es? Pero qué crack. Esto, no, mira que... No. Creí que iba... Creo que estoy alucinando, papá. Concéntrate. Un Jedi no busca la agresión, pero se enfrenta a ella. La fuerza es lo que nos protege. Los obstáculos son lo que define la senda. Lo que se interpone forma el camino. Ahora, otra vez. Bien, continúa. Más rápido, completa la prueba. Empuja la bola antes de que te alcance. A ver, a ver. Empuja la bola hacia el objetivo con la fuerza. Sí, 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 sí. Pero otra ¿qué? Vez. Ay, Dios mío, espera a ver. No pero... pierdas de vista la bola. Papi, que lo activé, no sé cómo carajos. ¡Pero que la activo! Vea que no sé qué pasa, no sé qué pasa, papá. Lo que se interpone forma el camino. Lo conseguí. Vale, ya puedes bloquear un montón de cosas. Ya todas estas puertas quedan habilitadas. Ay, qué crack. ¿Y esto qué es? No, pero no sé por dónde coger ahora. Acabo de destruir... no sé dónde estoy. Vale, esperen, yo miro una cosa acá en el mapa. Es que eso es súper complicado. Vale. Listo, el objetivo era haber entrado acá, pero también tengo que hacer otros recorridos. Amigo, mira los detalles de esta corteza. Los surcos característicos. Solo puede ser un árbol Broshir de Kashyyyk. O sea... Hora de llamar a un viejo amigo. Si los Cefo tenían contacto con Kashyyyk, bien puede ser que el jefe Tarful lo pueda saber. No.
Me quebró, papá. Pero bueno, ya sabemos cómo utilizar la fuerza. Sí, se nos acaba un poco. Ya sabemos cómo destruir los guardianes, aunque pegan muy duro. Pero no son tan difíciles como los sapos. Uf, los sapos sí me jodían. ¿Qué pasa? ¿No me deja? A correr. No, por acá. Uy, punto de guardado, excelente. Pero sí necesito ir a investigar. Es que tengo muchas puertas aún más por investigar. Vale. Nuevas habilidades, vale. Pero no tengo puntos. Listo, ya tengo unas habilidades desbloqueadas, pero no tengo puntos aún. Así que no me interesa todavía. Listo, esta parte quedó guardada, esa partidita. Ah, volví a esta parte de acá, creo. Volví a este puntico, muy bien. Vale, pero sí me hace falta investigar unas cosas por acá. Vale. Creo que voy a devolverme por esta parte. Es que tiene muchísimos secretos. Listo, ahora sí, papá, acá fue. No sé qué es lo que hay acá, pero a investigar. Ok, deberían poder. Sí, señores. Creo que esta parte creo que también la he como investigado. A ver, ¿en qué parte del mapa estamos? Sí, estamos casi como al inicio. Vale, que eso tiene túneles tras túneles. Ah, no, ya habíamos estado acá. No, pero qué tanta vaina. Esto no tiene nada de misterio tanto. No hay nada interesante acá todavía. Así que vámonos con calma, tranquilos. No ha pasado nada. Dimos una vuelta pendeja. Debo entrar por esta parte. Uy, la atrás, acá allá atrás hay una, mírate. Ay, ¿qué pasó acá? A ver, super mega salto. Ay, perfecto. Ok.
Bueno, se supone que debo ir allá. A ver. Dale, crack. Dale. Ay, nivel pro. No, 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 no. Ahí le hemos cagado. A ver, a ver. Pique, 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 pique. Eso es. Pique, pique, pique. Y otra vez. Bien. Papi, agárrate, hombre, agárrate. Patas. Y para adelante. Ay, lo logré. Uy, papi, eso fue de puro, puro de buenas. Vale, ¿y ahora qué? Se supone que... Ah, tranquilos, tranquilos, que no ha pasado nada, Dios. Ojo que nos caemos. Ojo, papachos. No, podemos bajar por acá. Creo que solamente tenemos que buscar esa cosita. Ahora, si bien de ver estamos acá, tengo tres compuertas por romper, no lo creo. Ah, te entiendo, clarinete, paparete. No me deja. Ah, está casi. Uf, papi, pero es que, mejor dicho, tenemos una cantidad... Lo veo y no lo creo. A ver, escanea. Vale, vamos a subir de nuevo. Ay, pendejo que soy. A ver, vente para acá, vente para acá. Pero papi, ¿qué está pasando? Ya está. Muy bien, muy bien. Estamos aquí, papachi, ya estamos aquí. Yo creo que lo mejor que puedo hacer acá es... No, tengo que enfrentarme contra este gigantote. Vea, acá yo tengo para romper esta puerta, pero no sé qué pasa. Debería dejarme romperla. No, no deja. Esta cosa no me... No sé, no encuentro ninguna... Una pelota, tal vez debería... ¿O es esto? No, tampoco es esto. No, no tengo la menor idea de cómo... ¿Cómo carajos voy a buscar esto? Voy a encontrar esto, a ver. Si estamos acá... Uy, vea todo esto que puedo romper. ¿Y el objetivo cuál es? ¿El objetivo dónde está? Que no lo veo, papá. A ver. Ay, pero quieto. Vamos a ver, esperemos que cargue un poquito la energía. Espere porque este me va a prender otra vez. Thank you.
papi, pero... A ver. Necesito ayuda, sí señores, necesito ayuda de mi buen compañero robotcito Carepinga, porque me está quedando grande hacer esta partida. A ver, dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime de B1. Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Se fue la esfera, se fue. Creo que va a alcanzar a llegar. Ok. Y ahora. Bueno, que ahora no tengo la menor idea de cómo. ¿Qué hago? ¡Ah! Sale la compuerta, genial. Vale, ya está. A correr. ¿Y ahora? No me digas que ahora debo... No sé qué hacer. Vale, debería escaparme para acá. Cada vez tiene como más acertijos, papi. O sea, eso está jodido. Estuve bien. Oh, mírate otra. A ver. Toma lo tuyo. Ay, qué, pero qué pro. ¿Y ese es otro o es el... qué pedo? Oh, se abrió la de... No sé qué se abrió, creo. Ay, caray. Esfera en alguna parte. No sé, quiero sacar esa esfera de ahí. Vamos a ver si lo logro. Mientras tanto, tú no sé para dónde te tienes que ir. Oh. Qué crack.
No, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, esta escalera tal vez debería estar acá. Entra, entra. Oh, bien. A ver, ya sé que tengo que ir para la parte de atrás, pero... O no, esta debería quedar allá arriba. No sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Oye, papi, yo no lo sé a lo bien. A ver, para arriba, papá. Para arriba, súbete. No, pero que estás aquí para hacer eso. Creo que debo entrar por aquí. Oh, no, tampoco. No, ya se me perdieron las ideas. A ver. ¿A dónde debo ir? El punto... Uy, el punto está en el primer piso. ¿Dónde está este punto? No me lo creo. ¿Debo ir a la nave? Papá, esto es un recorrido largo. Largo, largo, largo. Si estoy en el subterráneo... Ahora debo devolverme todo, todo lo que pueda. Esa no se puede romper, pero no importa. Ahora hay que salir de acá. Es como un nuevo lugar. Bueno, vámonos, vámonos. Ay, su madre, esos bichitos que... Y ahora, ¿por acá por dónde se sale? Pero si yo caí por allá. ¿Cómo pretenden que yo vaya a salir? A ver, Dios mío, a ver. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, ya lo encontré. Tengo miedo. Tengo la certeza de que es por acá, por esta parte de aquí. Veanlo, veanlo, esperen, 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 esperen. Por acá. Creo que es por acá, sí, señores. Sí, señores, es por acá. Vale. Entonces, vamos. ¿No hemos visto una de estas esferas antes? Ya lo hemos hecho antes. ¿Habrá una manera de bajarla? Mírate. Entiendo. No sé pa' qué carajos va a servir esto, pero... Habrá otra esfera en alguna parte. De alguna cosa debe servir eso. Cada vez se hace más complicado, más difícil de encontrar las cosas. No, pero cogete, hombre. A ver. Pero Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué crack soy? ¿Qué nivel? Vale, ahora se supone que yo debería subir hasta allá, pero no, no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer. Creo que ya sé cómo se hace, ya sé, lo tengo, papá, lo tengo claro, claro. Debo sacar esta esfera de acá. Ya está, ya está, ya está. Me voy, solo voy. Me voy, me voy, me voy. No,
No, papi, tampoco debería sacar esa sombra de ahí. No sé cómo, creo que... ¿Pero qué pasa? A ver, miremos el mapilla. Debo subir hasta allá y se debe abrir esa compuerta con empujonazos de... Ah, lo tengo. Dale. No, no te hagas ahí. Ok, ve con toda bebé. Ve con toda bebé. Pero que carajo. Las ideas. Se me acaban las ideas. No sé dónde prengados yo debo sacar esta cosa. Debería de funcionar de alguna manera. O sea, no sé cómo subir hasta allá. Allá, o sea, allá es donde yo tengo que estar. Pero no sé cómo lograr subir. Debe haber alguna otra forma de escapar de acá. Solamente hay dos, no, solamente es que solo están esas opciones. No hay más opciones para poder escapar, solamente esa y no sé cómo. A ver, bueno, voy a tratar de buscar la forma de escapar. Y bueno, yo creo que ya vamos casi a los 40 minutos, ya casi finalizando la parte de aquí. Entonces, ya saben que si les gustó el video, denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video. Tranquilos que vamos a comenzar desde acá, voy a investigar y les voy a comentar cómo salí de este chicharrón. Hasta la próxima. Chao, chao.